Elementos del ejército mexicano lograron asegurar más de dos toneladas de marihuana, droga que era transportada en un tráiler oculta entre varios contenedores que llevaban sandías. La Secretaría de la Defensa Nacional informó que este aseguramiento se efectuó durante los operativos de inspección en el recinto fiscal de la aduana de Nogales Sonora. Durante dicho operativo, se inspeccionó un tractocamión con razón social Transporte Saga CADCB, que transportaba sandías en contenedores con destino a Nogales Arizona en Estados Unidos, cuando se localizaron 2,450 kilogramos de marihuana. El conductor y la unidad de carga pesada fueron asegurados y puestos a disposición del agente del Ministerio Público Federal, quien iniciará con las investigaciones. Autoridades militares informaron que seguirán con esta serie de operativos, los cuales califican como exitosos, ya que en el recinto fiscal de la frontera de Nogales-Sonora se han efectuado importantes aseguramientos, principalmente en tractocamiones que provienen de industrias maquiladoras que dentro de componentes electrónicos han transportado diversos enervantes, que tienen como destino ciudades de los Estados Unidos. Guillermo Zabaleta Mega noticias.